Hola muchachas, bienvenidas a mi canal de nuevo. Qué emoción de tenerlas de regreso por acá. Hoy les traigo este hermoso diseño que estaré realizando con estos acrílicos y también con un amarillo que yo realicé con los pastels. Entonces luego, si ustedes quieren ver cómo hago mis acrílicos de colores, déjenme saber en la cajita de información para hacerles un videito de cómo los realizo yo. Y como pueden ver, les estaré haciendo un baby boomer amarillo con, estaré usando este cover peach de Organic para hacer el difuminado. Y así es como lo estoy aplicando, muchachas, súper fácil y bien bonito que se mira en amarillo. Yo las había mirado en un color como verdecito y dije, a lo mejor en amarillo también se miran bonito, y se me antojó hacerlas en amarillo y me encantó el resultado, muchachas. También me encantó la forma en que las estoy haciendo. Es un tipo almendra, no tan esclero, porque el esclero es más delgadito, entonces yo lo nombro más almendra. Y así es como lo aplicamos, muchachas. Recuerden que siempre asegurarnos de que se mire muy bien, desvanecer la rayita, que no quede rayita entre medio y que quede un difuminado como perfecto, que no se mire pues que mitad amarillo y mitad peach. No sé si me entiendan, pero espero en mis videos se expliquen mejor que lo que yo les estoy diciendo. Este dedito del medio, muchachas, estaré dejándolo así con el, nomás con el cover peach, porque estaré agregando unas florecitas de naturaleza muerta muy bonitas que ahorita andan muy de moda, que traen el palito, ahorita van a ver, y ahí estaré aplicando ese. Entonces el dedito de medio así lo dejé porque le estaré aplicando las florecitas, y aquí como pueden ver en mi dedito índice empiezo a aplicar el amarillo de nuevo y aplicando la perlita de cover peach de Organic para hacer el difuminado y que queden muy muy bonitas. A mí me encantaron, muchachos. Yo no sé ustedes, pero me encantaron. Estas son las florecitas que estaré usando, y ahí agrego resina, ya que secó agrego resina para pegarlas. Ahí la princesita me estaba moviendo todo, ella quería ayudarme, ella quería pegarme las flores. Y pues ahí andaba de metichuda la princesa. Y aquí miren, como pueden ver, aplicamos las dos florecitas con resina. Las pego con un plastiquito para que queden bien presionadas. Y después paso a encapsular. Encapsulo todas mis uñitas, muchachas. Muy importante encapsular también los difuminados que hicimos en las otras uñas, porque a la hora de limar puede que se venga el color y entonces ya no va a quedar bonito. Entonces asegurarnos de encapsular bien todas las uñitas. Y como pueden ver aquí, encapsulando también la naturaleza muerta, que a mí se me hizo que se miraba bien bonito, porque también las florecitas eran amarillitas y como que le iba bien padre al diseño. Y bueno, muchachas, quería agradecerles a todas por su apoyo. Estoy bien emocionada, bien contenta por tanto cariño, tantas buenas vibras de ustedes. Yo sé que les sigo repitiendo, yo sé que ya les he dicho, pero la verdad es que ustedes se lo merecen, se merecen lo mejor por ser tan lindas. Y a las nuevas suscriptoras, bienvenidas. Espero y les guste y les agrade mi canal. También acepto críticas constructivas. Y también, si alguien me quiere hacer una petición de algún diseño, estoy abierta, muchachas, a complacerlas. Ustedes no duden en pedírmelos y yo las complaceré. Aquí como pueden ver, con mi lima 100-100 de Organic Nails empiezo a limar laterales y punta, y después paso con mi maquinita drill a limar área de cutícula muy bien, que se desvanezca muy bien esa área, que no quede muy gruesa, y a darle forma a mi uña. Como yo ya les había dicho antes, a mí me gusta usar mi maquinita drill para los laterales y punta también. Y después pasamos con nuestra lima spongy, también de Organic Nails, 180-180. Ya después que terminamos de quitar rayaduras, limpiamos nuestras uñitas
y ahora sí agregamos lo que tengamos que agregar. Yo decidí agregar esta bisutería, es una mariposita muy bonita, muchachas, me encantó, se mira muy padre. En el dedito del medio, ahí como pueden ver, mi princesita me quería ayudar y la dejé, pero al último no pudo, entonces yo lo tuve que poner. Y pues agregué unos cristalitos, así como para el ladito, en todas las uñas y alrededor de mi bisutería también. Y también unos balincitos dorados que estuve agregando. Como pueden ver, miren, las quise poner ahora así de ladito. No sé, se me antojó algo diferente y se me miraban muy bonitas, me encantó. Después vamos con nuestro Gel Bloom de Organic, muchachas. Aplicamos para que queden bien brillositas y después de aplicarlas la metemos a lámpara. Saliendo de lámpara, muchachas, aplicamos el aceitito. Aquí la princesita me está aplicando el aceitito, entonces pues ahí andaba por todos lados. Pero pobrecita mi niña, me quería ayudar y yo la dejo que me ayude porque pues la tengo que dejar que me ayude, si no me agarra todo. Y así nos quedaron, muchachas, miren, bien bonitas, me encantó este diseño. Espero y a ustedes también les haya encantado como a mí. Y nos vemos en el próximo video, gracias por estar conmigo, las quiero mucho, muchachas, bye.